What's going on? Va a pasar algo bastante chulo. Bueno, vaya forma más rara de empezar un vídeo. Ya ves. Se te ve bastante nice, pero me tira el foquillo igual. Sí. Hoy se te va a ver mejor. Es un día. Bueno, está siendo un día muy bueno y va a ser un día aún mejor. Porque a diferencia del vídeo anterior, ya estoy en bulk. Oh. O sea que la definición ha acabado. Y hoy ha sido de tracciones, ha sido un día muy bueno. Pero ahora tenemos lo bueno del día, que es una reunión con Nick. Que Nick es mi entrenador. No sé. Y tenemos ahora una reunión para comentar cómo vamos a enfocar esta etapa de ganancia de masa muscular. Sí, tengo ganas. De hecho, es la primera vez que voy a hablar con Nick en plan él y yo solos. Porque he hablado con él más veces por videollamada, pero nunca los dos solos. ¿Estás nervioso? No, tengo ganas. ¿Estás ansioso? ¿Ansioso? No, no, estoy bastante chill. ¿Qué expectativas tienes de la llamada? Bueno, pues, o sea, la cosa es una videollamada que en la que me va a explicar bien cómo es el planteamiento de todo lo que vamos a hacer. Y también en el siguiente vídeo que veas mío entenderás el porqué de esta llamada y el porqué de quiero tener todo tan claro para poder ejecutarlo de la mejor forma posible. ¿Puedes spoilear algo o hay que esperar? No, no. Tiene que ver con el muscle. ¿Tiene que ver? Eso, con el muscle, pero eso no spoilea nada. ¿Cómo con el? Ah, vale. Con el músculo. Vale. Gracias. Vale. ¿De aquí pillará bien el agua? Sí. ¿Sí, no? Sí. Vale. Muy bien, alto. Vale, es la cámara. ¿Eh? ¿Para qué se ve esa cámara conmigo? Pues para grabar la reunión, para verla todas las veces que puedo. Wow, yes. Vale. Va a salir oro de esa reunión. Sí, sí, sí. Tengo ganas, tío, tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas también, porque es la... O sea, es la primera etapa de ganancia como tal buena que voy a hacer con Nick desde el principio. Justo el otro día, el 14 de diciembre, hizo exactamente un año desde que empezamos a trabajar juntos. Y la cosa es que, claro, empezamos a trabajar juntos, hemos hecho una etapa de ganancia de masa muscular, pero estaba ya bastante tapado. Entonces fue como ir subiendo grasa y grasa, obviamente masa muscular, pero sobre bastante grasa. Y después también tuvimos toda la sentadilla, ahora la definición. Entonces ahora ya nos hemos situado en un punto perfecto para crecer con mi patrón de sentadilla y realmente todos mis movimientos bastante optimizados, que tienen que seguir mejorando 100%, pero con todos mis movimientos bastante bien y con un punto de, en cuanto a porcentaje graso, muy muy bueno. Entonces, y con bastante comida, que eso también es importante. O sea, ya estoy comiendo, menos de lo que me gustaría, obviamente, pero realmente es bastante cantidad. O sea que... ¿Vas hacia...? No, cero. De hecho, tengo más hambre hoy que en el día anterior. Esta semana tengo más hambre. Pero es, o sea, es lo que es normal. La cosa promete, ¿no? Sí. De este week. Joder. El progress va a ser bien tocho. Sí, sí, sí. Va a ser muy... Ya está siendo muy tocho. O sea, no, sí, ya justo, o sea, es como que ya al haber bajado el cardio, al haber subido la comida, bajado la cafeína, estoy durmiendo un poquito mejor también, por no tener como ese nerviosismo. Me noto muy bien en los entrenamientos. O sea, ese tipo de mejoras de una repetición más en una serie, 2,5 kilos más, ya se están dando. Y es que realmente esas son las mejoras que te hacen crecer. Épico. Vale, a ver. Ese sonidito. Ya. Ese sonidito es el sonidito de... Del mito. De entramos. ¿Ready? Yeah. How are you, man? What's up, dude? How are you?
¿Qué? Oh. Can you hear me? I wonder whose internet it is, that's the problem. Oh. Yes, I can hear you. Okay. Can you see me? Yeah, perfect, man. E. Okay. Alright. How I want to hear where you're at to start with. Okay, so first of all, man, I want to really thank you the work that you are doing with me, because the other day we made just 1 year together and it's been so far incredible. So thank you very much for your work, for your patience, okay, for your attention. I really appreciate it. There's some I keep losing you. Okay. Maybe we do it for WhatsApp. Hold on, just. Yeah, just a second. Okay. I feel better than the previous one. So I'm really happy with that. During the day, I'm pretty hungry. I would say that I'm more hungry this week than the previous one. But it's okay, I mean, it's not a problem that. But in the sessions, I'm feeling really, really good. And also with pretty much all the movements that we have in, I'm connecting really well. Good. Yeah. Good. Yeah. Yeah. So this is your first like real diet phase. So this is the first time you're gonna experience this post-diet period. But the post-diet period is typically like that, where you're gonna be a little bit hungrier than you were during the last phase of the diet itself. What up? ¿Terminada? Terminada. ¿Qué se ha contado? Nada. Buah, ha estado muy bien. Ha estado muy bien. ¿Sensaciones? ¿Por alusiones, así de primeras? Me ha dejado muy pensativo. Me ha dejado muy pensativo. Vale. Porque la cosa ha sido, o sea, le he pedido que analice mi físico desde un punto de vista competitivo. Y su análisis me ha sorprendido bastante. Wow. O sea, intuía un poco que podía pensar así, pero no que lo tenía tan claro. Y vale, ese me ha dejado pensativo, me ha hecho pensar algo que no voy a decirlo. Buah, es que esto vamos a hacer un vídeo mejor. Perfecto. Porque la cosa es, vamos a hacer un vídeo analizando mi físico. Bien. A nivel competitivo, en culturismo natural. Yes. Y en ese vídeo íbamos a decir una cosa, a dar una noticia. Entonces, esta videollamada con Nick me ha dejado pensativo de un aspecto muy importante. Una cosa muy importante que vamos a decir en ese vídeo. Y, a ver, realmente, o sea, me ha dejado pensativo y me gusta que haya sido así. Porque el haberme dejado pensativo significa que, o sea, ha aumentado mis expectativas sobre mí mismo. Uh-huh. Me ha hecho ver que lo que yo puedo pensar de mí mismo puede ser mucho más. Y eso me parece muy, muy positivo. Y eso también es algo que valoro mucho y algo que ahora aquí, después de la videollamada, que he estado unos minutillos, ha sido como que me ha venido darme cuenta de todo y decir, joder, o sea, la persona que más admiro en el entrenamiento, en el mundo del entrenamiento, en el mundo del progreso, acabo de tener una vida amada con él, porque es la persona que se encarga de plantear todo mi proceso, de supervisar todo, y me ha dicho unas cosas, me ha pronosticado unos planes para mí que... Es muy tocho, me parece muy tocho lo que... No sé, todo esto. Guapos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, también me hace valorar mucho la posición en la que estamos a día de hoy. Muy tocho. O sea, el poder hacer esto, que además es una posición en la que nos hemos colocado nosotros. O sea, hemos empezado a entrenar, hemos ido progresando. Ahora mismo entrenamos en nuestro gimnasio. La persona que más admiro en el entrenamiento me prepara todo. No sé, tío. Es que tampoco... That is great. No, eso es. No quiero que esto sea como rollo un motivational speech. Pero es que... O sea, lo que siento ahora no es motivation. Es como...
Es ilusión, yo creo. Puede ser. Como ilusión por lo que está por venir. Porque en mi ejecución no iba a cambiar nada, pero sabiendo lo que hemos hablado hoy, va a tener más convicción en cada acción. O sea, las acciones van a ser las mismas, vale. Pero a partir de ahora las acciones van a tener mucha más convicción y mucha más seguridad en que esa acción me va a llevar... Esa acción me va a llevar. A la luna. Cada acción me va a llevar. To the moon. Sí, tío. Sí. De locos. Y hablando de acciones, comida número 5. ¿La has metido ya o la vas a meter? No, voy a por ella ahora. Perfecto, vamos. Es como... como cuando te pasa algo que te mola una barbaridad, pero a otro nivel. Y es... es que ni lo has como procesado todavía. Yeah. Sí, sí. ¿Sabes? Como que... o sea, no lo has escuchado, pero no lo has hecho parte de ti. Como que está ahí orbitando, que eso todavía es. no ha terminado eso de entrar. Es, eso es, tal cual. Es como, no sé muy bien ni cómo me tiene que hacer sentir. Porque todavía no sé ni qué ha pasado casi. Pero bueno. That's sweet. Más sweet que esos espaguetis, no sé. 100 gramos. 100 gramos de espaguetis. Vale, cocido. Vale. Si te preguntas por qué lo peso en cocinado, básicamente es por esto. Y es porque como 6 veces al día. Entonces, si cada vez que como tengo que andar o haciéndome comida fresca o haciendo reglas de 3 y todo eso, me entorpecería bastante. Entonces, lo que hago es, como ya viste en el blog anterior, hacerme la comida para los siguientes 4 días aproximadamente y la peso en cocinado. Y las cantidades, los ajustes sobre las cantidades se van haciendo sobre comida cocinada. Esa es buena, la de los ajustes. Claro, o sea, de hecho es que eso nosotros, esto también podemos hacer otro, es que tenemos que hacer vídeos de muchas cosas. Pero... no audit. O sea, a la hora de hacer nuestros ajustes, más que ajustar... ¡ah! ¿Qué? Digo, si tenemos que hacer tantos vídeos, que se suscriban. Hombre, suscríbete y déjalo en los comentarios también, si quieres un vídeo de esto. ¿Decías? Me has dado un poco de susto. Que a la hora de hacer nuestros ajustes, lo que hacemos en vez de decir, vale, estoy metiendo 300 no sé cuánto de carbos, voy a quitarnos. Simplemente vamos quitando cantidades de alimentos, que es más sencillo, más simple y... yo diría que en el largo plazo, iba a decir que más efectivo, en el medio largo plazo. Dos minutos. ¿Tú qué tal? Sweet, para la cardio. Hostia, vale. El rest day para ti, ¿no? Yeah. Yo hoy he hecho pull y mañana descanso y pasado empiezo una nueva rotación. Muy bonito. O sea, nueva rotación, no cambia nada, simplemente significa que el ciclo empieza de nuevo. Que tengo peso muerto convencional de nuevo. Peso muerto convencional. Una de las cosas que hemos hablado es que tenemos muy claro que mis isquiosurales y mi glúteo necesitan más desarrollo. Bueno, y mis aductores, perdón. O sea, generalmente, sobre todo de espaldas, mi tren inferior necesita mucho más desarrollo. Entonces, vamos a darle mucha caña al rumano, que todavía no le vamos a meter, y al curso sentado, y algo más de trabajo que ya veremos más adelante. ¿Ganas? Sí, tío, tengo muchas ganas. Tengo muchas, muchas ganas. O sea, y más con lo que hemos hablado hoy, es que... tengo muchas, muchas ganas. Emocionado. Sí. O sea, tengo ganas de... es como, tengo ganas de hacer cada cosa. Claro. O sea, ahora tengo ganas de esta comida, sí, luego sí, tengo sí. ganas de los pasos, luego de la recena, luego de dormir. Sí. De cada cosa tengo un mogollón de ganas, porque es lo que me va a llevar a donde quiero estar. Fuck. That's the fucking shit. ¿Dónde quieres estar cuando lo cuentas? En el fucking top of the mundo. Claro, pero ¿cuándo vas a contar dónde quieres estar? Vamos a hacer un vídeo. Cuando... la cosa es que ahora mismo tengo como... es lo que comenté, no tengo las ideas claras en cuanto a eso. O sea, no en cuanto a eso, sino en cuanto a
a cuándo va a ser eso o a lo que vamos a hacer para conseguirlo. Entonces, voy a digerir bien todo lo que hemos hablado hoy, a hacerlo mío, a interiorizarlo, a pensar yo bien las cosas, y cuando esté todo bien pensado y en frío, haremos el vídeo. Perfecto. Antes, cuando esté todo claro. Día 5, que son los espaguetis, el pollo. Va a comer esto, a dar un paseo con Bulky, a dar los pasos, eso es reflexionando todo lo que ha pasado, recena y a dormir. Nos vemos en el siguiente vídeo.